¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. Ok. Ya, a ver. Entonces, continuamos. A ver, ahí está. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Entonces continuamos, ¿ya? Bien, a ver, la primera, ¿cuánto sale? O cómo lo hicieron. ¿Cuánto sale? A ver, n chicos. Por n, n por n más 1 entre 2. N por n más 1 entre 2. Ah, creo que no, ¿ah? ¿eh? A ver. Son la suma de los pares, ¿no? Desde el 2 hasta el 50. El 50 vendría a ser igual a 2n, ¿sí? Bien, sí, sí, por eso. Sí. N sería 25. Por lo tanto, la suma de la sería simplemente calcular n por 25 n más 1. 25 por 26, es 650. Ahí está, perfecto, 650. Listo, ya está resuelto el primero. Bien, vamos al segundo. Bien. Listo, entonces. Ay, perdón, perdón. Ya. Entonces, acá qué hacemos, suma de impares. El último término se iguala a 2n menos 1. Por lo tanto, diremos 2n menos 1 igual a 41. De donde n evidentemente sería 21. Entonces d simplemente sería n al cuadrado. Como n es 21, sería 21 por 21. ¿Qué cuánto es la respuesta? ¿Cuánto es 21 por 21? 441. Ahí está, 441. Muy bien, muy bien. Listo, ya tenemos la respuesta de los dos primeros ejercicios. Cópienlos, cópienlos en lo que van entrando sus compañeros. Es una aplicación directa, ¿no? Bien, vamos con el siguiente, ¿ya? Espero que ya lo tengan todos. ¿Ya lo tienen todos? Levante la mano si es que a alguien le falta, por favor. Bien, todos, entonces, continuamos. Bien, ¿qué nos dicen acá? Ah, bueno, acá ya nos dan el valor de la suma, ¿no? Como nos dan el valor de la suma y nos dan los términos, nos damos cuenta para empezar que la razón es 4, ¿sí? La razón es 4, ¿sí? Entonces nosotros, ¿cómo calculamos lo, la suma de los términos? Bueno, la suma vendría a ser 1770. Esto es igual al último término más el primero, que vendría a ser 1, entre 2 por... El número de términos. Pero en este caso, el número de términos, ¿cuánto sería? Bueno, vamos a ponerle n de momento. Bien, ahora sí, calculemos el número de términos. El número de términos no sería el último, x, menos el primero, 1, entre la razón más 1, ¿no? Esto vendría a ser. ¿Sí? ¿Está bien? El último menos el primero entre la razón más 1. ¿Cuánto sería el n entonces? Bueno, le sumamos 1 y esto sería un x más 3 entre 4. ¿Está bien? Entonces sería simplemente el 1770. Reemplazamos este x más 3 en el n, ¿no? Y sería así: x más 1 entre 2 por x más 3 entre 4. ¿Sí? Entonces de acá ya debería de salir, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Bueno, dos formas, ¿no? Una, resuelves la ecuación cuadrática multiplicando los dos, ¿no? La otra es descomponiendo los factores de acá, ¿no? Del 1770. El 1770, al multiplicarlo por 2 y por 4, se van a dar cuenta que es 118 por 120. Y esto sería x más 1 y x más 3. Por lo tanto, el menor sería 118. Y decimos, ¿no? X más 1 igual a 118. De donde x sería 117. Y ahí está la respuesta. ¿Ya? Así nada más. O si no, resuelven la cuadrática, ¿no? Sí, Tichen, ¿me puede explicar desde donde dice? Desde x menos 1 entre 4 más 1 es igual a x más 3 entre 4 porque no entendí. Ah, ya, acá. Claro, el último vendría a ser el x, ¿sí? Menos el primero, que vendría a ser 1 entre la razón. La razón es 4, ¿sí? Y eso le sumamos 1 y eso vendría a ser el número de términos, ¿sí? Ya. Entonces, sí. acá le sumamos 1, ¿no? Si le sumamos 1, no es como decir, sumamos 4 entre 4. Para homogenizar las fracciones. ¿Sí? Entonces simplemente sería denominador común 4 y arriba en el numerador sería x menos 1 más 4. x menos 1 más 4 es x más 3. Ahí salió. ¿Sí? Ah, ya Ya. Listo. Gracias. Bien. Eso nada más. Bien. Y luego ya este n, como era x más 3 sobre 4, lo reemplacé en la ecuación que estaba acá, ¿no? En la primera. Lo reemplacé. Y dije, ah, ya, bueno, si multiplico por 2 y por 4, los factores son estos de acá. Bueno, ahí ya tienen que darse un trabajito, ¿no? De descomponer el número o probar, ¿no? Probar un, un par de valores. En su caso, como estamos en virtual y tienen una calculadora al lado, yo probaría, ¿no? Dos números que se diferencien en dos y ver, ¿no? Cuáles me están cumpliendo o cuáles se van acercando al, al producto, ¿no? De, de esto. Probaría así. Más fácil, ¿no? Bien. Listo. Entonces me dicen, calcula el valor de lo siguiente. Bueno, este ya es bastante simple, ¿no? Sencillo. Entonces, ¿cómo le haríamos esa aplicación directa, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Ese sería. A ver. Eh, Terminen de copiar para preguntar a cualquiera ya del, del ejercicio 4. Les doy unos 30 segunditos. Vayan intentándolo. Y si alguien ya sabe cómo hacerlo, me dice. Por eso pues no creo que. Ya, a ver, dime. No, 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 espera, espera. Ya, piénsalo bien, piénsalo bien. No te preocupes. A ver. ¿Sería entonces? Por eso no sería. Eh, ah, ajá. Dime, dime. ¿N por n más 1? No. No, mira. Tiene 5, 12, 17. No, 19, perdón. Se diferencia en 7 para empezar, ¿no? La razón es 7. ¿Sí? Vamos a hallar razón 7. Ya, sí. Por partes. El último término, 82. El primero... Cinco. Dar un minuto? Sí, ah, ya, ya, te doy un minuto, ¿quieres intentarlo? Ya, está bien. Inténtenlo, a ver, inténtenlo. Rodríguez Manuel, ya, claro, claro, no hay problema. ¿Dónde te has perdido todo de repente? A ver, enciende tu micro para ir guiándote, ¿no? Sí, ya, todo, entonces. A ver. Me vas, me vas confirmando, por favor. Si es que tienes micro, sería bastante conveniente. Voy a ir explicando y tú me dices, ya, hasta ahí está bien. Hasta ahí entendí, hasta ahí entendí. Ya. A ver, primero planteé el 1770. Ya. Primero planteé el 1770, que vendría a ser la suma total, que vendría a ser el primero más el último entre dos por el número de términos. ¿Sí? Esa es la formulita. Básicamente que estamos diciéndola desde, desde el inicio de la clase, ¿no? Página 44. Bien, ¿hasta ahí estás? Por favor. Sí, ya, bacán. Ya, entonces, ay, perdón, ya. Luego planteé el número de términos. ¿Cómo calculamos el número de términos? Ah, el número de términos lo calculamos como el último, que vendría a ser x, menos el primero, 1, entre la razón. 4 más 1. Pero ese 1 lo escribí como 4 entre 4. ¿Para qué? Bueno, con el objetivo de homogeneizar las fracciones, nada más, ¿no? Y listo, ¿no? Como son fracciones homogéneas, sumamos nomás. X menos 1 más 4 vendría a ser X más 3. Y eso sería entre 4. Hasta ahí estás. Ya, bacán. Listo. Entonces, como ya tenemos que el n es x más 3 entre 4, reemplacé el n, que vendría a ser esto de acá, Acá, ¿no? Entonces lo reemplacé. 1770 igual a x más 1 entre 2 por el n. Pero el n es x más 3 entre 4. ¿Hasta ahí estás? Sí. Ya, listo. Entonces luego pasé a multiplicar el 2 y el 4. Y me di cuenta que al multiplicar el 2 y el 4, este número que está resultando es el producto de dos números que se diferencian en 2, que son 118 y 120. Ya eso ya ustedes tienen que descomponerlo y verlo, ¿no? Ya eso se encargan ustedes. Y si no, en todo caso, pondrían el número que vendría a salir acá, no sé, un número grande, y dirían, ¿no? Bien, el x va a ser un producto de dos números que se diferencian en dos. Entonces van probando números que se diferencian en dos multiplicados, ¿no? Para que no resuelvan la cuadrática, básicamente es para eso, ¿no? Bien, prueban los números y se van a dar cuenta que van a ser este producto de dos números, ¿no? 118 y 120. Listo. Entonces, igualamos el menor con el menor, ¿no? 118 con x más 1. Por lo tanto, el x saldría 117. ¿Se entendió mejor? Sí, sí, gracias. Ya, listo, no hay problema. Bien, entonces, ahora sí. Pérez, que me estaba diciendo, ahora sí ya lo tienes, el 4. Uh, a ver, es como la 3? Claro, es como la 3, es ¿eh? muy similar, sí. A ver, ¿cómo sería entonces? Empezamos igualito. A ver, el primero más el último entre 2 por el número de términos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Cuál sería el primero? 5. Ahí está, el primero es 5. El último, acá lo puse, 82, entre 2, por el número de términos. Ahora sí, calculamos el número de términos. ¿Cómo es el número de términos? A ver. Pérez, yo sé que tú puedes. Yo sé que sí sabes. Ah, ¿me está diciendo a mí? Sí, sí, sí. Tú, tú, tú. ¿N por N más 1? No. El número de términos... El términos... Pero... Es el último menos el primero entre la razón más 1. ¿Sí? El último, ¿cuál sería? 82. 82 75, menos el... ¿ja? Ajá. Todo esto más 1. Y esto vendría a ser el número de términos. ¿Cuánto nos da esto? A ver. Opérenlo, opérenlo. 12. Ahí está, 12. Listo, entonces este 12 lo reemplazamos en la ecuación inicial, ¿no? Y vendríamos a decir: ese sería 87 entre 2 por 12. Mitad y mitad sería 6. 87 por 6, ¿cuánto sería? Bueno, ustedes saben, sería 2, llevo 4, 8 por 6. 522. ¿522 dijiste? Sí. ¿Seguro? ¿48? ¿No es 502? Sí. No, 500, Ah, sí, no, 522, 522, 522, 522, 522 llevaba 4, ¿no? Llevaba 4, sí, está bien. 522. Ya está, y ahí está la respuesta. Bien, por eso yo les decía, ¿no? Yo, 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 de restar. Yo subí, por eso me salía decimal. Ah, ya, ya ves. Sí, por eso, miren, yo en, al inicio de la clase, yo les mencioné en la parte donde está, a ver un toque, voy a retroceder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Para que no se confundan con esto de acá. Ah, no, acá está, acá está. Para que no se confundan. Uh, ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá, está? acá está, acá está. El número de términos yo les puse. El último menos el primero entre la razón más uno, ¿no? Donde AN vendría a ser el último y A1 vendría a ser el primero, ¿no? Entonces, para que no se confundan con A sub N, A sub 1, ¿no? Entonces, mejor le pongo U menos P entre R, ¿no? Se, se entiende más, ¿no? Cambiarlo por esas letritas. Ya. Listo. Entonces, esto tenganlo muy en cuenta, ¿sí? Esto es muy importante para resolver todos los problemas. Ya bien. Ahora sí, adelanto. Regreso donde estábamos. Ah, no he tomado la foto, creo, ¿no? ¿O sí? No recuerdo. Creo que no he tomado la foto. Bueno, voy a tomar la foto ya. Voy a tomar la foto. Solamente fara, falta encender su cámara, Jara Loarte. Y bueno, que Edgar Escobedo saque a su gatito, que está ahí. A ver, Edgar, ahí está, ya, ya se ve tu cara ya. A ver, Claudia, no se, no se te ve. Tampoco. Claudia Telo. Me parece que está con otra cuenta, ¿no? A ver, Jara, Loarte, por favor, tu cámara. Bueno, si no estás, te mando a la sala de espera, si no. A ver, Jara, la una. Jara las dos. Escribe, si no, ¿no? De repente no tienes cámara, no sé. Jara a las 3, ya bueno, no está Jara, entonces lo mandamos a sala de espera. ¿Saben si es que tiene cámara o algo por el estilo? Bueno, entonces como nadie responde, lo mandaremos a Waiting Room. Ya, listo, entonces vamos a tomar la foto. 3, tres... ah, Berros Pimorán también falta que enciendan su cámara, por favor. Y a ver, 3, 2, 1, Listo, ahí está la foto. Bien, vamos pasando a la foto. M secundaria. Foto bloque 2. Ya. Entonces hasta ahí ya todo claro, ¿no? Sí tiene cámara, dice. Ah, ya, bueno, ya lo mandé a la sala de espera. Bien, entonces continuamos con el 5 y el 6, ¿ya? Espero que haya quedado todo claro hasta el momento. Bien, me dice, calcula la suma de los 30 primeros múltiplos de 3 mayores que 1. De los 30 primeros. Ah, ya, bueno. Entonces a mí me piden calcular un S, que van a ser los múltiplos de 3. El primer múltiplo de 3, bueno, mayores que 1, dice, bueno, sería el 3, el 6, y así sucesivamente, ¿no? Hasta... El último, ¿cuál sería? Bueno, el último múltiplo de 3 simplemente sería el 3 por 30, ¿no? Los 30 primeros. Entonces, ¿cuánto es 3 por 30? 90. ¿Sí? 90. Ya. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Bueno, fácil, ¿no? ¿Cómo decimos? A ver, Matos, ¿cómo sería? Nuevamente aplicado. Más el último entre 2. Claro, P más el último entre dos, ¿no? Claro, ¿cuál sí. es P? ¿El primero cuál el tres, el es? Tres. El 3. El 3. El más último. El 90. Claro, entre dos. dos. Por el número de términos. El número de términos ya me los dan, ¿no? 30. Sí, 30. Ya listo, ¿cuánto sale esto? Me... Mitad 1, mitad 15. Sería 15 por 93, ¿no? ¿Cuánto es? A ver, multipliquen. Claro, 1395. Claro, claro. Sí, ya está bien. 1395. Sí, sí pueden ir a los servicios, no se preocupen. 1395. Aquí me pide permiso, vaya nomás. Ya, listo. Entonces, hasta ahí está, ¿no? Facilito esa. Facilito. Bien, vayan intentando el problema 6. Al que le sale, le doy un punto para el bimestral. ¿Cuánto le sale? Ah, un chupetín. Ah, no, un chupetín, no, un punto para el bimestral. Eso sí les puede servir. Ah, Pucha, si fuera presencial, sí habría chupetín. Ay, chupetín. Lo puede mandar por delivery. <laughs> Más caro sabe delivery. Un punto para bimestral que lo resuelve, ¿ya? Los espero. Mientras tanto, vamos tomando la asistencia, ¿no? Para ir avanzando. A ver, Barbosa Pachamora. Presente. Ok, Berras Morán? Presente. Correcto. ¿Cotrina la torre? Presente. Ok, Delgado Gómez. Presente. Escobedo Ordaya. Presente. Uh -huh. Gutiérrez Delgado. Presente. Ok, Jara Loarte. Jara Loarte. Ah, creo que Jara se fue, ¿no? Lo mandé a sala de espera porque no, no respondía para nada. Ya, Jara entonces falta. Porque ni siquiera volvió a ingresar. ¿Mato Zamora? Presente. Uh -huh. ¿Meyer Asenjo? Presente. ¿Nieto, eh, ¿Nieto Espinosa? ¿Nieto Espinosa? Sí, está. Ah, ya, sí está, sí. ok Ormeño Vicente presente eh, Pérez Melo Presente, profesor Ok, Quispe Zavala Rodríguez Manuel Presente, tichero Correcto Ticona Nieto Presente, tiche Ok eh, Torres Quincho Presente, profesor. Ok. Celada Quispe. Creo que acaba de entrar. ¿Sí? Dime, Matos. No, 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 no. Nada, nada, ya. A ver, Celada Quispe. Qué raro, acababa de entrar, creo. Celada, ¿estás? Ah, me parece que no tiene micro. De repente se está conectando todavía, ¿no? Ya. Vamos a ponerle que ha asistido. De repente tiene problemas. A ver, Jara, ¿te encuentras? Sé que acabas de entrar nuevamente. Sí, ¿qué pasó? ¿Tienes problemas con tu internet? Sí, hace un momento te he estado llamando y no, no respondías. Ya, ok. Entonces vamos a poner la asistencia. Ya, listo. Entonces, ya está disculpado. Bueno, pero por favor, intenta estar atento. Escribe o atenta, ¿no? Ah, ya. Atento. Ok, Alessandro. Ya, listo. Sí, bueno, puede pasar, ¿no? 31. Ahí está, matos. ¿Cuánto sale? ¿31, dices? Sí, profe. 31, muy bien. 31. Ya, ahorita me ayudas a resolverlo. Entonces, 31, matos un punto pelimestral. Profe, pero yo lo he hecho distinto. Ya, no importa, la cosa es que te ha salido. No importa, la idea es llegar a la, a la respuesta. No sé cómo, pero tienes que haber llegado. A ver, ¿cuál ha sido tu, tu forma para llegar? Ahora, no me vayas a decir que has, has sumado uno por uno. No. Ahí ya. Bueno, al menos cuando yo tenía tu edad, de repente habría hecho eso. <laughs> ya, a ver, dime, pero dime. Dime, Matos Pérez, sorry, te ganaron. <laughs> ya, a ver, Matos, empezamos. ¿Cómo sería? Profe, yo lo he hecho ahí. 69 más 1 entre 2, paréntesis elevado al cuadrado, profe. 69 más 1 más X, ¿será? Más 1, profe, yo lo he hecho así. Más 1 entre 2. Entre 2 elevado al cuadrado. Ya. Menos. Paréntesis. X menos 2 más 1 entre 2 elevado al cuadrado, profe. X menos 2 más 1. Entre 2 elevado al cuadrado. Ya. Es igual a 1000, profe. Es igual a 1000. Ya, a 35 ver. 65 elevado al cuadrado y sería, profe. Ya, a ver, a ver, a ver. Espera, espera. Paciencia, un toque. Ya, a ver. Primero, ¿por qué pusiste 69 más 1 entre 2 al cuadrado? Porque básicamente lo que estás haciendo es sumar los, los impares, ¿no? Los, sí, impar profe. los impares hasta el 69. Entendería que estás sumando así. Los impares sí, hasta el 69, que vendrías a igualar sí. al 2n menos 1 igual a 69, ¿no? Por eso Ajá. dice 69 más 1 entre 2, y este vendría Ajá. a ser los sí, impares al cuadrado hasta, el 60, hasta, el, hasta ese número, pues, ¿no? Sí, sí así es. Y luego, lo que hiciste vendría a ser quitarle el impar anterior, ¿no? Que vendría Ajá. a ser el x menos 2 más 1 entre 2 al cuadrado. Muy bien, sí, ¿eh? Muy bien, sí, está bien. Está perfecto lo que has hecho. Ya, claro. Y de acá, bueno, te sale, ¿no? Un 35 al cuadrado. Menos x menos 1 entre 2 al cuadrado. Ajá. Y esto es aquí, igual ¿no? a... Él. Ya, y acá pasas a restar, ¿no? Ajá. Bueno, 1 menos ahí... 1 al cuadrado entre 4. 35 al cuadrado menos 1000, ¿cuánto es? 1225. No, 1225 es 35 al cuadrado. Ya, pero menos 1000 sería Ajá. 225, ¿no? 225. Claro, ¿Es igual por a 4? 1, sería x menos cuadrado. 1 al cuadrado. Ya, cuadrado, cuadrado, cuadrado Sacamos cuadrado, raíz 15 por 2. Por 900. 900. ¿Qué? 2, no, 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 15 por 2 igual a x menos 1. 15 ¿4? por 2 es 30, por lo tanto x 31. Perfecto. Perfect. En realidad, Profe, Pero ahí no lo hice así. ¿No? No, a mí me salió el 225 y el 4 lo multipliqué por el 225 ah, y dio 900. Claro, 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 te va a salir 900, ¿no? Pero si, si lo tienes como factores así, el 225 y el 4, la raíz de 225 es 15, y la raíz de 4 es 2. Entonces, para no multiplicarlo, ¿no? Me gasto si multiplico. Profesor? Entonces, ¿Sí, sí, está bien, está bien, no, no hay problema. ¿Ya? Pero está bien, ah, mira. Okay, bien, no. Tu solución está más interesante que la que me han puesto en el libro, la que me han puesto en el libro está un poquito fea, pero sí, me imagino que esa debe ser la otra solución que tiene Pérez. A ver, dímelo. No, esa no es correcta. No, esa no es. A ver, dime, dime, ¿cuál es tu solución? súper diferente, pero también. es... Ya, bueno, puedes haberlo hecho calculando el número de términos, ¿no? ¿Así? Sí. A ver si es que se ve. Bueno, no se ve bien, pero a ver, explícamelo, explícamelo. Normal, yo lo voy a entender. Primero qué haces, calculas el número de Después... términos. Se sí, puede poner una hoja en blanco, no se puede compartir una hoja en blanco para poder explicarle. Eh, bueno, pero dime, ¿calculaste el número de términos? Sí, profesor. Ah, ya. Y eso sale x menos 71 sobre menos 2, ¿no? Sí, profesor. Ya. Listo. Y calculando el número de términos, eh, multiplicaste por la el primero más el último entre 2, ¿cierto? Bueno, entre la razón menos 2, ¿sí? Ya. Y eso te sí. da mil. Ya. Sí. sí, también, también, también es válido por ese lado. Sí, está bien. Pero por cuestión de tiempo ganó Matos, ¿no? Pero está bien. Ambas soluciones son correctas. Ambas soluciones son correctas. Está bien. -sí. -sí. <laughs> no, ya. Solo es para uno. Bien. Entonces, siguiente. Ya. Ya de dos maneras ya saben cómo resolver ese tipo de ejercicios. Ya. Calcular el valor de X. Ya acá, bueno, razón 5, ¿no? Al ojo, razón 5. La razón es 5. Eh, podemos calcular el número de términos, ¿no? ¿Cuánto sería el número de términos? A ver, me dicta. Uh... Ticona, nieto, a ver, me dictas, por favor. ¿Cómo sería para calcular el número de términos? Ah, Ticona Nieto, dime, ¿cómo sería? ¿El número de términos cómo lo calculamos acá? N paréntesis N más 1 entre 2. No, no, el número de términos sería el último menos el primero, X menos 5, entre la razón, que vendría a ser 5, más 1. ¿Sí? Bien, ¿cuánto nos da esto? A ver, homogenizando ya la fracción. X. Eh, X menos 4 entre 5. No, sería X quintos. X quintos. El 1, recuerda que para homogenizarlo simplemente escribimos 5 sobre 5, ¿no? Claro, 5 sobre 5, denominador el mismo, y entonces sería X menos 5 más 5, sería X, ¿sí? ¿Está bien? Ya está. Ya, ahora sí. Ya. Entonces sería este el número de términos. Ahora vamos a calcular la suma, ¿no? La suma, que vendría a ser el S, vendría a ser. ¿Cómo sería? Ya tenemos el número de términos. ¿Cómo sería? A ver, Ticona. ¿Cómo sería? Claro, ¿cómo sería la suma? ¿Cómo calculamos la suma? ¿Qué formulita aplicamos? Ah. Este. N, N por N más 1 entre 2. No. Es el último más el primero entre. El último más el primero entre 2. El último vendría a ser X más el primero 5, 5 entre 2. Esto multiplicado por el número de términos, que ya tenemos acá, x quintos. Y esto sería 7, 6, 5. ¿Ya? Ya está. Entonces, de acá ya debe de salir, ¿no? De acá, ¿cómo resuelven? Bueno, pueden resolver la ecuación cuadrática o van probando valores, ¿no? Pero van a llegar a que x sale 85. ¿Ya? 85. Ya esa parte ya depende de ustedes. Bueno, gracias. Por favor, más atento a la clase. ¿Sí? Ya, a ver, cópilo, solo Una pregunta. Sí, dos preguntas si deseas. No, sí, 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 dos preguntas, dos preguntas. Dos, de verdad ya, yeah, dime. Sí, sí, sí. Este, la primera es: ¿Cuántos intentos dio para entrar a la Uni? ¿Cuántos intentos? Ah, varios. Varios. Soy una persona muy perseverante. ¿Cuánto? Varios. Mira, si es que me quedo dictando hasta quinto año, en quinto te lo comento. Ah, <laughs> a acá. <laughs> en cuatro años. Pero más de una vez, más de una vez, ¿ya? Y si ah, no me... se queda, profesor, ¿quién nos va a decir? No lo sé, ya me lo vuelven a preguntar antes de que me vaya. <laughs> Pero no, sí me gusta enseñar, así que lo más probable es que sí me quede, bueno, al menos. Hasta lo que dure. Y la segunda, profesor, ¿qué carrera de estudio? Ingeniería industrial, estudio. Ingeniería industrial. Okay. Pero sí, más de uno y más de dos. Más de dos intentos. Más de dos intentos equivale a un año preparándose. Día y noche, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Más de 100 problemas pues, al o sea, día. Es o sea, mucho tiempo. No, estoy en prácticamente décimo siglo, a puertas de, de egresar. Noveno décimo siglo. En el, el próximo semestre, a fin de año, ya me deberían faltar un curso, dos cursos así. Ya no faltaría nada ya. ¿eh? Sí, ya no falta nada ya. Estamos a puertas. Pero al menos ya sé qué es lo que. O sea. Qué, a, ¿A dónde me quiero especializar? no? Algo de educación. Profe, pero usted le, a usted le gusta enseñar. Claro, sí. Pero cómo enseñar. escogió su carrera, o sea, una carrera. Ah, eso es, presencial. Bien, ese, ese es bien gracioso. Yo no sabía qué estudiar y dije, ingeniería industrial tiene muchas ramas. Entonces, dije, bueno, y me gusta la química. Bueno, como me gusta la química y todavía no sé en qué especializarme, ingeniería industrial es, es prácticamente estudiar todo. Pero a poca profundidad. Entonces sigo, sigo viendo más, varias cosas, ¿no? Evidentemente en la carrera he encontrado muchas cosas que no me gustan, pero también he encontrado cosas que me gustan. Entonces, ya mientras he ido encontrando cosas que me gustan, ya las he ido afinando para, para donde me ¿Pensar quiero... ¿En qué se basa la ingeniería industrial? Ah, bueno, esa es una pregunta bastante mmm, compleja de responder. A ver, terminamos el problema 8 y les cuento, ¿ya? A ver, okay. vamos. H sería 51 sumandos. Entonces, el último sumando, ¿cuál sería? Dos ah. Es 2,652. Ah, la respuesta, me diciendo. Claro, el último sumando sería, claro, 2 por 51. Pues, claro, como me está diciendo su compañera, 2 por 51. Entonces, la respuesta simplemente sería multiplicar 51 por 52, ¿no? ¿Cuánto sale esto? Pero... Dos mil seiscientos Ah, está, perfecto, perfecto, sí, ya. Ahora sí, ¿en qué se basa la ingeniería industrial? Yo creo que la ingeniería industrial, el corazón, el alma de la ingeniería industrial, es la medición de tiempos y hacer las cosas más sencillas para, para cualquier tipo de, de proceso, ¿no? Que estemos, que estemos viendo. Bueno, por ejemplo, en el caso de, de educación, yo creo que le, en la educación la ingeniería industrial y respecto a los tiempos, pues podría ser algo como eh, enseñar de una manera virtual o tener los videos para que los alumnos los puedan ver y puedan aprender en el menor tiempo posible, y así como también dar a los profesores, no sé, unos 10 minutos de su tiempo de repente, o sea, esto se me ocurre a mí ya, de cómo se podría aplicar la ingeniería industrial, por ejemplo, para el colegio Belén. ¿Profesor, usted va a tomar eh, captura del libro? Sí, sí, ahorita tomo la captura. Un minuto, un minuto. ¿Ya? Por ejemplo, si todos los profesores diéramos 10 minutos de nuestro tiempo o 20 minutitos por semana para los alumnos y que hagan preguntas, en esos 20 minutos que entramos a una sala de Zoom, yo creo que los alumnos saldrían muy beneficiados y, y solamente invirtiendo 20 minutos más aparte de la clase. ¿Ya? Y bueno, así podríamos explicar que... Que básicamente la ingeniería industrial ayudaría a la, a la educación, ¿no? O, por ejemplo, también podríamos ver que la ingeniería industrial se aplica en el estudio de tiempos. Por ejemplo, en cuando tú esperas el tren o cuando esperas el metropolitano, ¿no? ¿Cómo sabes cuántas unidades tienen que llegar para saber cuántas personas se van a, a desplazar, ¿no? Ya, la ingeniería industrial se encarga de eso, de ver, por ejemplo, para, para un cierto mes dices, ah, ya, nosotros podemos predecir cuántas personas van a ver en tal paradero, en, en tal hora, en tal, en tal fecha. ¿Ya? Y por eso sabemos que tenemos que mandar cinco unidades o tres unidades a tal hora, o a tal hora punta deberíamos de mandar tal, tantas unidades. Y así, ¿no? Profesor. Y diversas cosas más. Ya. Sí, dime. ¿Puede tomar la foto del libro que da menos de un minuto? Sí, sí, ya. Ahora sí tomo la foto del libro, sino que cuando me preguntas de mi carrera es... Es mi corazón, ¿entienden? Yeah. Entonces, ahora sí. Foto de libro, chicos. Foto de libro. A ver, por favor, sus, sus libros, sus libros. Libros, libros, chicos, libros. A ver, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ya, ahí está, la mayoría en el menos. Listo, entonces ha sido un gusto, chicos. Cuídense mucho. Si tienen alguna duda, igual me escriben normal, ya yo les respondo cuando me, me da escribe. el tiempo. Está bien, cuídense mucho. Chao, chao chicos. Vean el video, si es que tienen dudas también, les ayudaría bastante.